y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Teichi, especialmente dedicado a los centros de mayores de Latina. Vamos a seguir viendo movimientos de la forma de Teichi y vamos a ir con mover las manos como nubes, las manos se mueven por las nubes, moviendo los brazos como nubes, nubes. Como ya vimos en el vídeo anterior de los movimientos, habíamos acabado en látigo simple. Bien, pues ahora vamos a llevar el peso atrás, vamos a dejar caer el brazo y vamos a girar el pie izquierdo. Y ahora fijaros. Bajo la mano del pie de apoyo, subo la mano del pie que muevo. Giro cintura y repito. Cada ida y vuelta es una nube. Con lo cual, llevo 3. Y vamos a hacer 5, con media nube más hacia atrás. Esta media nube sale después de la quinta y es como si fuese un paso de mono con una nube. Cojo pelota, entro en peng, giro a mi izquierda y salgo a látigo simple. La diferencia de este látigo simple es que, como ya tengo un pie adelante, saldré látigo simple no en la misma línea que estaba, sino en la paralela. Siguiendo con nubes, las manos bajan por fuera y suben por dentro. Bajo por fuera, subo por dentro. Si no me apaño, puedo hacerlo girando el codo. Al principio no hay problema. Y si este movimiento me cuesta, estará mal, pero puedo hacerlo aquí. Pie con mano, pie con mano, pie con mano, pie con mano. Cuando tenga cogida esa sincronía, esa coordinación, intentaremos hacerlo girando la cintura. Primero en el sitio. Luego con cambios de peso, como si fueran ochos. De hecho, como ya os he dicho muchas veces, este movimiento de Qigong deriva de nubes. Solo que ahora lo hacemos en bucle. Cuando ya hemos trabajado los cambios de peso, lo único que tenemos que hacer es juntarlo todo. Y después de eso, llevarlo con la respiración. Los pasos. Equilibrio. Cambio peso. Equilibrio. ¿Hay que darles mucho vuelo? A ver, no es necesario. La cuestión es que si yo le doy vuelo, tengo que estar en equilibrio por fuerza. Mientras que si no le doy vuelo, puedo no estar en equilibrio, porque me da tiempo a juntarlo, lo junto muy rápido y no me caigo. Con lo cual me estoy autoengañando. La forma de evitarlo es aquí. Importante, los pasos van. Cambio el paso, giro cintura. Cierro el pie, giro cintura. Hay giro de cintura en el desplazamiento largo, pero hay giro de cintura en el desplazamiento corto. Me tiene que dar tiempo aquí. Ojo, la vista se mantiene al frente. El tronco gira entre la cintura y el cuello. Vamos a hacer las nubes de lado. Estoy en látigo simple. Thank you.
nubes está en la segunda y dos veces en la tercera parte. En la segunda la haremos 5 veces, como ya hemos visto, y en la tercera parte se repite 2 veces. La primera vez una tanda de 5 y la segunda una tanda de 3. Y la entrada y la salida es exactamente igual. Desde látigo simple. Haré 5 o 3 nubes, le añadiré media nube hacia atrás, entraré al frente y giraré. Solo que la primera vez este látigo simple lo convertiré en serpiente. Vaya con el teléfono. Lo convertiré en serpiente que emerge y la segunda vez vendré a mano debajo del codo. Eso lo veremos en la tercera parte cuando corresponda. Eso sí, me estoy dando cuenta de que os estaréis preguntando, ¿vale? Y en la segunda, después de media nube hacia atrás y látigo simple, ¿a qué salimos? Otra vez, a palma bajo el codo, medio paso hacia atrás, palma bajo el codo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de Todo Teichi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina, y espero veros en el próximo vídeo.